amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al vicentésimo tercer episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos haciendo una dinámica muy diferente. Estaremos haciendo un ¿quién sabe más de fútbol del podcast de Padilla? Va a ser una batalla campal entre Ricardo Paso. Te mama la palabra épica, ¿no? A ti. Cero, güey. Tú sí eras de los de Epic Minecraft. Epic Fail. Epic Minecraft Building, sí. Claro, no me acuerdo si no me dijiste que te cagaba la palabra épico. Sí, sí, me zurra esa pinche palabra. Pero, o sea, es ese tipo de palabras. No, mames, es cagante. Pero sí, va a estar épico la batalla. Vamos a hacer dos dinámicas diferentes. Le pedimos la ayuda a Padilla Francés, a quien le agradecemos. Porque él es quien nos ha mandado toda la dinámica. Aquí nuestro productor Pato nos va a estar ayudando a manejarla. Tenemos dos tipos de dinámicas. Una va a ser adivina el futbolista por su trayectoria. Vamos a decir los clubes en los que ha estado este jugador y vamos a ir adivinando quién es el futbolista que tenemos que descubrir. Y la otra es un gato, como el juego de tic-tac-toe, el gato. Uh-huh. Y entonces son equipos, ahorita van a ver en la pantalla, van a combinarse equipos, por ejemplo, Manchester United y Barcelona, y vas a tener que decir un jugador que estuvo en el Manchester United y en el Barcelona, como por ejemplo... Memphis Depay. Ándale, que va a haber... Que estuvo en el Manchester y en el Barcelona. Yo traigo uno, Alexis. A ver, así, cabrón. Tengo que pensar, güey. Ibra. Ibra, ándale. Así, tipo así, y los vamos a ir contestando. ¡Perra, eh! Sí, es que te pones nervioso, ¿no? Y aparte vamos a jugar contrarreloj, entonces va a estar cabrón. Va a haber robo de puntos. El robo de puntos no se va a manejar como en 100 mexicanos dijeron que le hacen con el... ¡Dijeron! Así se llama el programa. Lo ponen adrede. Búscalo. ¡Se le salió! ¿Cuánto? ¡Se le salió! Busca cómo se llama el programa. Es un gato. Lo hicieron adrede porque el programa se supone que el Víctor es un gato. Te lo juro, güey. Se llama 100 mexicanos dijeron. Por eso hasta lo resalté, pendejo. Y entonces va a haber un robo de puntos. El robo de puntos se va a hacer a través de un chinchampú. Ah, sí. Es una tecnología. Pero tío, por favor, tijera. Ajá. El chinchampú no se puede dos, hermano. Que es no. Un chinchampú. Chinchampú. No, no, es pedir papel. Es disparejo. Es de chinchampú. Un, dos, tres, disparejo. Sí. Es chinchampú. Piedra, papel o tijera. Cero, güey. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Y, güey, chinchampú, no, güey. Eso sí nunca lo he escuchado, güey. Sí, ay, güey, tampoco chinchampú, piedra, papel o tijera. El nombre de morra. No, eso sí también. El nombre de morra, chinchampú, piedra, papel o tijera. O lo que sea, volcán. Te los chingabas a todos y así. Verga esa paja. Te lo juro. Seguro es de Celaya eso, güey. Ya, déjenme mi pueblo, claro. Fue el fin de semana pasado y... ¿Qué tal? Y en verga, ¿no? En vergas. Deplorable, cabrón. En vergas. En vergas. Pero bueno, pues yo creo que sin más preámbulo vamos a iniciar. Aquí Pato nos va a mandar. No, obviamente no hemos visto nada. Ricky va a activar un cronómetro. ¿Con cuántos segundos empezamos? Unos 30, ¿no? 30 por respuesta. 30 se me hace un verbo, 15, wey. 15. Pero tú viste ahorita cómo come la presión, güey. Pero es que, güey, 30 puedes pensar ya. Bueno, que... 15. 15, suéltate un 15 y vamos viendo. Así que pues le pedimos a Pato que nos suelte el primer quiz. No sé si va a ser... Empiezas tú, güey. Ok. Ponte en temporizador para que timbre. Ahí, bájale así. Para que suene... ¡Prank! Te la peles. Así. Va a pasar a la derecha, entonces... ¿O quieres...? Si va a empezar Ricky, luego voy yo, luego va Ángel. Y si falla Ricky... Vamos a jugar un piedra, papel o tijera, Ángel y yo, a ver quién roba los puntos. ¿O quieres que entre los dos nos vayamos turnando para que tú cuando te toque no le piques? Dale. Órale. Entonces, ya, tú mándanoslo y lo leemos. Que lo lea alguien más, ¿no? O sea, lo lea alguien más del que tenga. Yo lo voy a ver, tú me dices cuando voltees. Listo. ¿Ya? Empieza la carrera en el Chelsea, se va al Bristol City, Swansea, Aston Villa. Güey, ¿cuándo le pico? Cuando acabe de leer. Ah, ok. No, porque ya pude pensar, güey. Bueno. Sí. Ok, entonces no debí haber volteado, güey. Ajá. Hasta que acabo de leer, okay. Volteas. No. Empieza su carrera en Chelsea, se va al Bristol City, luego al Swansea, Aston Villa, Chelsea, y actualmente está, o su último equipo es la Roma. Voltea, 15 segundos. A la verga, güey. No se te acaba el tiempo. No, 5. No tengo ni perra idea, 4. Voy a decir 3. Tammy Abraham, güey. Correcto. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, sí.
¿Cuándo? Pero pensé que iba a estar más viejo. ¿A poco he estado en tantos equipos, güey? Pero de esos de que se van de préstamo, güey. Sí. Y con un segundo, ¿eh? Güey, es que... Cagaste, perrito. Ver, ningún inglés... un inglés que juega en la Roma. Smalling. Ah, sí. Bueno, pero el man... No, pero sí. ¿Pero de dónde, cuándo dijiste que era inglés? No, o sea, pero, bueno, pero debutó en el Chelsea. Oye, ¿cuánto le damos a los puntos? ¿10 puntos o un punto? No, 10, ¿no? 10. Oh, es para que sean. Y el robo de puntos que sea 5, ¿no? Ándale, órale, va. 10. Entonces voy yo. ¿Quién? ¿Tú agarras el iPad de Ricky y Ángel pone el cronómetro? Sí. Ah, ¿es Fury Tic-Tac-Toe? No, pues no. Ah, una ronda entera de adivina el jugador. Órale, yo me... Bueno, pues así yo no puedo ver. Y tú vas diciendo... Verga, vas terriante, güey. Entonces, ahorita también Pato en pantalla va poniendo. Ricky tiene 10 puntos, Padilla 0, Ángel 0 puntos. Tú dices cuando ya lo tengas, Ricky. Vamos con el siguiente jugador. Empezó en el River, después se fue al Porto, después se fue al Atlético, pasó por el Mónaco, Man United, Chelsea. Creo que ya lo podrías decir, ¿no? Sí, está bien fácil, Falcao. Sí. Pinche Padilla francés, güey. 10-10 y 0 para Ángel. Le toca ahora a Ángel, es su turno. Yo voy a manejar aquí el reloj. Vamos a ver. Amén, ese estuvo bien fácil, güey. La tuya estaba mucho más difícil. ¿Ya te llegó? Ya. Ok, suéltala. Suelta el balazo. Empezó el jugador en el Red Bull Salzburg. Después pasa por el Leipzig. Y actualmente está en el Bayern. Diez. Nueve. Savitzer. Ocho. Siete. ¿Incorrecto? Incorrecto. Juega. A la verga. Pues chico, ah, sí, piedra, sí. Papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Es... Ay, bueno, pues wey. Aquí también hay que poner. Sí, 10. O sea, 15 segundos igual. Del Salzburg al Leipzig al. Y no es. No, pues es que Savitzer ya se fue. 5. Upamecano. ¡Ah, huevo, cabrón! No sabía que estuvo en el Salzburgo, güey. ¿Tú sabías? Verga, me tocó perra, ¿eh? No, me tocó jamás. Yo también lo hubiera dicho Savitzer, güey. Es que Savitzer estaba. Se fue en cantado. El United, güey. O sea, está en el United, pero yo hubiera dicho lo mismo, cabrón. Yo pensé que no estaba actualizado. O sea, que si era sí, Savitzer, yo también pues, pensé que no está actualizado. Sí. Siguiente le toca a Ricky no, otra vez. Ahora sí vamos con un tic-tac-toe. Órale. Entonces aquí, a ver, espera. El tic-tac-toe, ¿cómo lo manejamos? Nomás lo vamos poniendo, ese sí podemos ver. Sí, claro. Sí, pues ahí puedes decir el jugador que quieras. Sí, ahí sí vale verga. El jugador que quieras. Ok, las opciones que tenemos en el tic-tac-toe son Crystal Palace. No mames, se mamó, güey. West Ham y Liverpool. Y abajo, United, Aston Villa y Southampton. Vamos poniendo que el cronómetro. Aquí sí le trepamos, ¿no? No mames. A ver, bueno, ¿vas? 15 segundos. Yo ya, el Chicharito. Órale. Chicharito se llena en Manchester United y West Ham. Siguiente. Ya está corriendo el tuyo. Sí. A la verga. Aston Villa y Crystal Palace, Christian Benteke. Ángel. ¿Y luego qué me va? O sea, lo que no, quieras, lo que quieras. Verga, güey. No tengo puta idea. ¿No? ¿Cuál dijiste tú, Padilla? Benteke en el Palace y Aston Villa. Cero. Ya mamó Ángel. Siguiente. Van Dijk. Liverpool y Southampton. Muy buena, güey. Y me la chingaste. Yo iba a decir una en ese. Mané. Iba a decir... Ya está corrido, Danix. Güey. Verga, espérate, cabrona. Güey. No mames. Andy Carroll. ¿No estuvo en el Aston Villa y West Ham? No mames, pajero. A ver, checa, nomás hay que checar. Güey, no sé si ese güey estuvo en el Aston Villa. Verga, yo no sé, güey. Te estoy dando tiempo para que pienses, güey. Ah, no, yo ya traigo una. Ah, ¿ya traes una? Pues suéltala. Espérate, no, pues estoy buscando esto, güey. Es que no sé, según yo sí. ¿Qué dije? ¿West Ham? Ese sí, de agua jugó en el West Ham. Pero en el Aston Villa no sé. No. Ya vale, ver. Vas. En Crystal Palace y Man U, Wan-Bissaka. Sí. Entonces ya traemos una, dos. Falta, ya, ok, siguiente. 15 segundos, cabrón. 10, 9, 8,
7. Coutinho. 6. Aston Villa y Liverpool. Ok, ya traigo. ¿Tú qué habías dicho? Ya. Ese ya no lo habían dicho, ¿verdad? No. No. Entonces, a ver, ¿cuáles tenemos? Tenemos United y Crystal Palace. Aston Villa y Crystal Palace. Tenemos United y West Ham. Aston Villa y Crystal Palace no tenemos. Sí, ¿vente qué? Ah, no. No, ese es Aston Villa. Aston Villa y Crystal Palace, sí. Crystal Palace y Southampton no tenemos. No. West Ham con Manchester United, sí. West Ham con Aston Villa la cagué yo. West Ham con Southampton, no tenemos. West Ham con Southampton. No tenemos. No. Liverpool y Manchester United, sí. No. Ah, no, ese no tenemos. Aston Villa y Manchester United, sí. Digo, Aston Villa y Liverpool, sí, Coutinho. Y Liverpool y Southampton, sí, Van Dijk. O sea, nos falta Liverpool, Man United, nos falta Crystal Palace, Southampton y West Ham, Southampton. Güey, ¿no puedes editar esta foto y le estás poniendo así como...? Sí, ándale mejor, güey. Oh, ah, sí, o sea, sí, la vamos llenando entre todos. Sí, estas se llenan entre todos. Ah, o sea, está bien eso, güey. Ya. Tenemos entonces ya... Espérate otra vez, ya me... Aquí Chicharito. Aquí tenemos Coutinho. Aquí tenemos Van Dijk. Benteke. Wan-Bissaka acá. Benteke era Aston Villa y Crystal Palace. Y ya, eso es lo que nos falta. Ok, 15 segundos. Ey, cabrona, no busques. No. ¿Quién va? ¿Vas tú, no? No, yo ya dije... Estás sin pendejo. ¿Quién? Coutinho, ¿vas tú, güey? Yo dije Coutinho. Ah, ¿y me toca a mí entonces? Manchester United y Liverpool. De huevo tiene que haber alguien, cabrón. O sea, aunque sea traición. ¿Welbeck no jugó en el Liverpool? No. ¡No mames! No, güey, no doy nada. Ya le cagué dos veces. Vas, Ángel. Qué mamada, güey. No estoy bloqueadísimo. Pues deja correr el tiempo, estoy pensando, güey. Man y Liverpool, cabrón. Güey, es que Southampton y Crystal Palace, ¿quién va a saber, güey? ¿Estás de acuerdo? No, ni puta idea, güey. Yo ya, o sea, yo ya no, ya no sé nada, güey. ¿Tú? No mames, está bien perro, güey. Manchester United. ¿Danny Ings no jugó en el West Ham? No, creo que no. ¡Sí, no! A ver, ¿lo busco? Danny Ings, no sé, güey. Danny Ings jugó en el Liverpool. Yo ese lo traía para decirlo, pero luego me ganaron ahí, güey. Danny Ings, tú dices, es tu tiro con el West Ham, ¿va? A ver, vamos a ver dónde jugó Danny Ings. Ahí sí, está el West, cabrón. Ham, güey. Bien. O sea, Aston Villa y West Ham. Aston Villa y West Ham, sí. Y bueno, puede ser también Southampton y West Ham. También jugó en el Southampton. Doble matada, ¿no? A la verga. Ya no lo sabemos, güey. Sí, ¿no? Chingue su madre. Nada, pero pues eso no cuenta como doble punto. O sea, no es muy... Chelos. O sea, porque te podría decir... Bueno, no, ahorita no sé, pero... Yo ya no sé, güey. O sea, te lo juro, ya no tengo ni perra. A ver, nos falta... En teoría nos faltaría Southampton y West Ham. Southampton y Crystal y Man United. Güey, el Man United y Liverpool no puede ser posible que no sepamos uno. Ha de haber uno facilísimo que no sabemos, güey. Es que, güey, es que es la rivalidad más grande. Ahí puede ser que cada quien que diga uno, pues 10, ¿no? Pero, güey, ¿tú estás apuntando los puntos? Ah, no, pues en el video los voy a ir a comer. Ah. Pero, pues está bien fácil. Tú has dicho 3. A ver, si te voy a apuntar. Yo he dicho 1. ¿En este he dicho 3? Sí. Yo he dicho 1 también. Yo he dicho 1 y tú te has dicho 3. Claro, me la estoy sacando. Te la está sacando. Güey, no puede ser posible que no haya nadie del Liverpool. No, pero güey, van 6, güey. Yo he dicho Benteke y Chicharito, ¿lo dijiste tú? Sí, yo llevo a 4, Ricky. Yo dije Chicharito. Coutinho. Ings. Van Dijk y Dan Ings. Llevas 4. Ah, sí, yo llevo 1 y Ángel lleva. Yo llevo 1 también. Yo ya no sé, güey. A la verga, no tengo ni idea. Crystal Palace y Southampton, güey. No, man. Es que, a ver, el Southampton a mí se me viene a la mente Ward-Prowse, güey. Y ya. Se me viene a la mente que jugaba Mané. Jugaba Schneiderlin en el Crystal Palace. Digo, en el Southampton, perdón, Van Dijk. Jugaba yo, pero es que aquí no coinciden. Luke Shaw. Sí, no coinciden. Pero no coinciden. Porque Schneiderlin también lo fichó el Manju y jugó en el Southampton. Es que no mames, está bien. Güey, United... Y Liverpool no puede ser posible. Tiene que haber uno bien fácil. Ya, a ver.
¿Esto lo terminamos aquí? Sí, yo ya no tengo ni puta. Vamos a buscar, voy a buscar un puto jugador que haya jugado en el Liverpool United. Mientras vamos preparando el otro. Entonces, pues en puntos, Ricky lleva 50. En total con el pasado, sí, 50. Ángel, 20. Ángel, no, porque falló la suya, 10. Ángel lleva 10 y yo llevo 20. 25 porque agarré el robo de puntos. Ah, sí. El que te chingué en el este. Este, jugadores que ya tengo activado otra vez el airdrop. Por otra vez el sí. United. Ahora sí, vamos con el Furit, el de adivina el jugador, ¿no? Top, no, Michael Owen. Michael Owen, cabrón, claro, obviamente. Pero no mames, sí estaba perro. Ay, la neta, no, ni sabía, güey, sin mamar. ¿No sabías? Te lo juro, güey, que no. Ese güey jugó en el United hace poquito, o sea, con Chicharo. En la época del Chicharo. ¿A quién le toca? O sea, el último lo perdió Ángel. Entonces vas tú en adivina el jugador. Ricky nos está fornicando, ¿eh? Pero duro. Ponte tú el cronómetro, el temporizador. Ya la traigo. No mames, cabrón. No, a ver, equipos que conozco, o sea, que sé pronunciarlos, güey. Pero sí. Es Wolfsburg, Manchester City, Roma e Inter de Milán. Corre tiempo. Wolfsburg, Manchester City, Roma e Inter de Milán. 5, 4, 3, 2, 1. No tengo ni perrida. Robo de puntos. A ver, dale. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Edin Seco. Sí. Venga. ¿Cuántos traigo ya? No mames, entonces traigo, güey, 30. Sí, sí, sí. Sí, me toca. Seco, güey. Está bien perro fácil. A ver, te paso a ti este y Ricky pone el temporizador. Ahí te. Bueno. Estoy bien pendejo. Esa estaba fácil, güey. Pensé que me la ibas a decir antes de ver los logos, güey. No me acordé, güey. Güey, es que pinche Wolfsburg me sacó de pedo, güey. Pero del City a la Roma y fue cuando dije esta. A ver, ahí va. Decir, güey. Oye, pero espérate, también cuando hagamos el robo de puntos son 15 segundos. Sí, sí, o sea, igual sí los puso, pero pues lo dije mal. Güey, qué pedo, güey. ¿Está bien, perro? Una, dos, tres. Jugó en el Sporting, luego se fue al Wolves y terminó la Roma. Ya, pero es que creo que hay un verbo, porque es que el Wolves agarra un chingo de portugueses, pero creo que es Rui Patricio. Bien. Güey, es una mamá, puros equipos de la puta Roma, güey, terminan todos en la perra Roma. Ese güey le excita a la Roma, yo no, creo. No, pero no me lo enseñes. Ah, sí. Órale, va. Puta madre, güey. O sea, Padilla ya lleva, ¿qué? ¿40? 40. ¿Y tú? ¿Cuánto 50. Tiene Ricky? Ricky, 50 y Ángel 10. Venga, para Ángel. Verga, está perro, güey. Juegue, ya. Es Milan, de ahí se fue al Udinese, digo al Sassuolo, perdón. Milan, Sassuolo y Juventus. Corre tiempo. Sí, Milan, Sassuolo y Juventus. Sí lo conoces, perfectamente lo conoces. ¿Tú ya sabes quién es? Perra, no tengo ni perra idea, güey. 5, 4, 3, 2, 1. Robo de puntos. No, ya sé quién es, cabrón. Ay. A ver, venga. 1, 2, 3, pero papel o tijera. 1, 2, 3, pero papel o tijera. ¡No! Manuel Locatelli. Sí, güey, sí, era una verga, güey. Para el chinchampú. Lo pensé ya cuando había acabado el puto tiempo, güey. Me iba a la verga, güey. Una riata. Güey, por un momento pensé que era Bernardeschi, güey. Bernardeschi, ¿dónde jugaba antes? En la Fiore. Y Locatelli, yo no sabía. O sea, lo único que me confundí es que Locatelli no sabía que estaba en el Milan, güey. Yo tampoco. Sí, ahí salió. Yo me acuerdo por Chuy, ya ves que se ve según se paje ahí con ese tema. Primos, antes de continuar con la siguiente, ahora toca un tic-tac-toe. Les queremos invitar y obviamente pedirles de favor que descarguen la aplicación de OneFootball. Ahí pueden, si ustedes van a echar quiz ahí con sus amigos de Footy Tic-Tac-Toes o Adivina el Jugador, pues en OneFootball encuentran la trayectoria de los jugadores. El link está en la descripción y obviamente también los invitamos a que vayan haciendo junto con nosotros la trivia, güey. Sí. Empezaste tú el primero de los sí. Tic-Tac-Toes, entonces pues ahora me... Empiézale tú. Me toca a mí empezarlo, güey. Así que suéltalo, Pato, y lo decimos. Estuvo bien perro el paso del tic-tac-toe. El que tenemos es Bayern Múnich, Juventus y Barcelona. Y del otro lado, Liverpool, Manchester y Chelsea. Gracias a Dios está un poquito más fácil.
Así que suelta el primer temporizador. Bueno, ya dilo tú. Sí. Sadio Mané. Pero pon, ve poniendo el... Sadio Mané en el Bayern y Liverpool. Vas, Ángel. Manju y Barça y Ibra. Órale. Manju y Barça y Ibra. Vas, Ricky. Denis Zakaria, Juve y Chelsea. Verga. Chelsea y Barcelona, Aubameyang. Me va, va. Manju y Juve, Pogba. Puta madre, cabrón. ¿Es al traías o qué? Iba a decir Cristiano, cabrón. Sí. Liverpool y Barça, Coutinho. Ay, qué hueva, cabrón. Puta madre. Manchester United y Bayern Múnich. No, espérate, cabrón. ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Ya, güey! ¡No sé! No, espérate. No, puta madre, güey, me bloqueé. No debe dijiste. Estar bien fácil. ¡Ay! ¡Qué vas, pendejo! Ángel. Vas, Ángel. Manju y Bayern. Puta madre. Verga, Manju y Bayern, güey. Qué bien pendejo. Qué bien pendejo. Mamaste. Cero. Vas, Ricky. Savitzer. Sí, güey. Esa era la que yo estaba pensando. Ya te lo puse. Liverpool y Juventus. Arthur Melo. Hijo de perra, esa la tenía yo, güey. Falta solamente Chelsea y Bayern. Chelsea y Bayern, verga. ¿Tú tienes uno? No. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Ya? 5, 4, 3, 2, 1. Mamaste. Michael Ballack. Claro, güey. Sí. Qué buena. Eres una verga para los tic-tac. Güey, qué reates. ¡Dale! ¿Cómo vamos en puntos? Ángel 40, Ricky 90 y Padilla 80. Órale. Venga, el siguiente en Adivina el jugador empieza. Empiezas tú. Sí, creo que yo empiezo. Sí. ¡Mierdas! Empieza Ángel con el Adivina el jugador. Ponte el temporizador. Pero a mí me acaba de tocar, ¿no? Más bien. ¿Quién falló? Sí, porque fallé lo de Locatelli. Y el robo de puntos fue acá, entonces va para Ricky. Sí, va para Ricky. A ver, ponte ahí el temporizador. La carrera empieza en el Feyenoord, se va al PSV, Newcastle, Liverpool y PSG. Corre tiempo. Wijnaldum. Sí. Hijo de puta, güey. Tienes razón, no me la iba a saber yo. Qué bueno. Siguiente. Voy yo. Estaba bien perra, güey. Estuvo en el Feyenoord y en el PSV el perro traidor. Ah, yo no sabía eso. No, yo no. Pero del Liverpool al PSG el cambio estuvo buena. A ver. Tu jugador empezó jugando en el Hellas Verona. Después pasó al Napoli. Jugó en el Chelsea y actualmente está en el Arsenal. A la verga. No, pero eso lo puedes enseñar. Sí, ya déjame ver. Es que no sé, no sé si esta sea su silueta. No, ni puta idea, güey. ¿Quién es? No, pues fue Robert. Ah, sí, Robert de puntos ustedes dos. Espera, bueno. Sí, a ver, pues hay que... ¡Qué verga! ¡Cállate, mierda! No, pues, güey. A ver, échense el chinchampú. Digo, el piedra. No sabe. Para tijera. Un, dos, tres, era para tijera. Un, dos, tres, era para tijera. Y sigue fallando hasta que pensemos, cabrón. Ya sé quién es, qué pendejo. A mí me va. ¿David Luiz? No, es que no está. Ya sé quién es. Ya no puedes tú. No, ya mamé, o sea. ¿Ya me pusieron el de este? No, pero pues ya pasó. No tengo ni pérdida. Jorginho. ¡Chingao! Está muy puto actualizado, wey. Esa mierda, güey. 2023, sí. Cabrón. Sí, claro. Nomás lo moderna que está. Entonces, pasó ahorita Ricky. Me va, no, a mí. Eso más bien era para mí, va. Te toca a ti. Tú ponte ahí el temporizador. Venga, ya me llegó. La foto es... Digo, el tu jugador empezó en el Arsenal. Se fue al Watford. Regresó al Arsenal, Betis, Barcelona y Sporting de Lisboa. Corre tiempo. Hasta yo sí me la sé, güey. ¿Tú también? ¿Trincao? No. Robo de puntos.
Un, dos, tres, pega, papel o tijera. Un, dos, tres, pega, papel o tijera. ¿Quién es? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Héctor Bellerín. Venga. No mames, yo no sabía que Bellerín estaba en el Sporting, güey. No, sí, se fue ahorita el Sporting, güey. Y ya pasamos entonces ahorita todos, ¿va? Sí. Entonces toca otro Footy Tic Tac Toe. Qué reata este es, güey. ¿Cómo vamos en puntos para ver cuánto tenemos que chingarnos a Ricky? 40, Ricky 100 y Padilla 90. Ahí va uno de la Liga MX. Tic Tac Toe. Ah, verga, ese va a estar bueno, güey. Solo que no me sale el europeo. A ver, deja. Ya. Ya debe estar. Primos, están viendo nuestro conocimiento de fútbol. Creo que de estos tres cabrones soy el que más sabe. Quedó demostrado. Venga, es América, León y Pumas. Y abajo Chivas, Rayados y Cruz Azul. ¿Quién empezó el pasado? No, o sea, yo empiezo este. Sí. Empiezo Ángel Reina con Chivas de América. Bien, espérenme. Ángel Reina, Chivas y América. Vas, Ricky. Te voy a poner a Iván Piris, de Monterrey, León. Te voy a soltar al Gallito Vázquez, León y Chivas. Hijo de perra. Te voy a soltar a... ¡Qué güey! Al... Es que me bloqueé bien gato. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Osvaldito Martínez, América y Monterrey. Elías Hernández, León y Cruz Azul. Verga. Nadie suelta al Pumas, güey. No, cabrón. Vas. Te voy a soltar a... ¿Cómo se llama este hijo de perra? 8, que acaba de llegar. 7, 6, 5, 4. Almazo Rodríguez, 3, ¿no? Está en Chivas. Chivas y Cruz Azul. Sí. Digo, América y Cruz Azul. Sí. Vas. 3, 2. No mames. 11. El doctor García, güey. Pumas y Chivas. Bien. Hijo de su puta madre. Pumas 13, y Cruz Azul. 12. 11. 10. 9. El Chispa 8. Velarde, Monterrey y Pumas. Perra. Falta Cruz Azul, Pumas y ya. Ya, ya lo tengo. Te voy a soltar a... No mames, ¿quién verga, güey? Sí, está perro ese, según yo. ¿Tú traes uno? Ya, ya tengo uno. Ay, qué hueva. 7, 6, 5, 4, 3, ¿ya? El Cone Benítez. No te... Estás mal, güey. Pensé que era Monterrey. Paco Palencia. O Pablo Barrera, ¿no? ¿Pablo Barrera también en los dos? Sí, ¿no? O sea, pero dijiste uno y te equivocaste, mamá. Pero Paco Palencia sí jugó en los dos. Luego Palencia cagó penal en la final de Libertadores. Y campeón con Pumas. ¿Cómo vamos ahora en puntos? Ángel 60, Ricky 130 y Padilla 130. Huevo, ya te empaté, puto. Ahí se está demostrando. Güey, es que... Oh, venga, es... siguiente. A ver, otra de Pumas y Cruz Azul que sea reciente, güey. No hay. Es que, güey, no me... ¿Sabes cuál traía preparada si no la soltabas? América y Cruz Azul, el Chaco, güey. Estaba buena. ¿No jugó el Israel Castro en Pumas y Cruz Azul? Yo creo que sí. ¿Su hermano sí? No. ¿Torrado Alejandro no Castro. Torrado. Está Torrado. Torrado fue Pumas y Cruz Azul, ¿verdad? Sí. Torrado es canterano Puma, güey. Venga, siguiente. ¿A quién le toca el adivina el jugador? No, yo lo acabo de fallar. Entonces le toca a Rick. Ok, venga. Suelta la bala. Ya llegó el temporizador allá. A la verga este güey, ¿cómo se...? Ya sé quién. No mames, ya me la sé. Empezó en el Madrid, se fue al Getafe, después al Sevilla, PSG, Sporting, PSG y actualmente está en el Wolverhampton. Corre tiempo. A la verga, güey. Ese güey no hace esta quieto, ¿no? 6, 5, 4... 3, 2, Borja Mayoral. 1, incorrecto. ¿Qué verga es? Esta sí me la sé, perro. 1, 2, 3, pega, papel o tijera. 1, 2, 3, pega, papel o tijera. Hijo de... ¡Sí! Pablo Sarabia. Era Sarabia, güey. Esa me la supe en verguiza, cabrón.
¿Por qué? ¿Por lo del PSG? O sea, que se fue y regresó y se fue. No, ¿y por el Wolf? PSG al Wolves. ¿Quién le toca? Me toca a mí. Sí. Tú pones ahí el temporal. Qué asco. Venga. ¿Ya lo tienes? ¿Está bien fácil o qué? ¿No? Cállate, cabrón. Pues dilo, cabrón. Tu jugador empezó jugando en el Fluminense. Después se fue al Milan, París y al Chelsea. Correcto. Ya, Thiago Silva. Bien, cabrón. Vas. Ahora le toca a mí. A ti. Deja yo pongo por acá el tiempo. A ver, ponme el temporizador. Venga. Ay, cabrón. Tu jugador Ángel empezó en el Brujas, después pasó por el Paris Saint-Germain y juega en el Borussia Dortmund. El Paris al Borussia. Ya. Sí, ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tú te la sabes, Rick? Creo que puedo saberla, pero no sé si estoy seguro. A ver. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Chinga. ¿Munier? Sí. Tic-tac-toe, ¿va? ¿Cómo van los puntos? Ángel 60, 35, y Padilla 145. Siguiente. Tic-tac-toe. Güey, los tic-tac-toe son lo más reata que puedo ver en el mundo. Güey, pero no me salió ni una de las transferencias, cabrón. Ni una, ni una. Ni una. A ver. Viene, ya llegó. La siguiente pinta para estar algo sencilla es Madrid, Milan y Liverpool. Y del otro lado, Napoli, Juve, Ajax. ¿Quién empezó la última? Yo. Entonces empiezas tú, Ricky. Cristiano. Juventus, Real Madrid. Napoli, Real Madrid, José María Callejón. ¿Te acuerdas de ese? Era buenillo, ¿no? Era un Asensio. Vas, Ángel. Ajax. Ajax, Real Madrid, Van Nistelrooy, ¿no? Van Nistelrooy, sí. No. Porque no, Van Nistelrooy era ¿no? PSV. Sí. Verga. No, pues ya vas. Se vale repetir, o sea, te iba a decir Arthur Melo, güey, Juve. Liverpool, pues sí se no, vale. Bueno, pon a, no, que no se valga. Pon a Bonucci, güey. Milan Juve. Ok, muy bien. Napoli, Milan, Bakayoko. Más. Verga, güey. Ya tengo. No, pero no, sí. Napoli, Liverpool. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vas. Ajax, Madrid, Huntelaar. Yo traía ahí Snyder, güey. Híjole, cabrón. Esas también perras, güey. No mames, está perrísimo. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. No, güey, no, no, no puede ser que sea tan puto mal. ¡Ah, oh, qué pendejo! No, cállate. ¡Qué pendejo estoy! Es que, güey, yo no me acuerdo, güey. Qué pendejo, no lo puedo creer. Te regalé ya todo, güey. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amaste. Vas. Marco Van Basten. ¡Chingada madre! ¡Tenía esa, cabrón! ¡Estoy bien imbécil! Voy. Es que, güey. Perras las de Liverpool, sí, está bien, güey. Liverpool no agarra a nadie. Liverpool-Napoli, no mames. Ay, güey. Pasó tu tiempo, güey. Pero ahorita no me sé ni una, ¿eh? No mames, pues esta... Yo ya no me sé nada. Yo sí me sé otra. Pues... A ver, vas. Pues Juve, Liverpool, Arthur Melo, ¿no? No, pero dijimos que ya no se puede repetir. Ah, neta, güey. Pues ahora sí ya quien sepa, güey. Porque ahora ya estamos como sí. La del Crystal Palace. Napoli y Liverpool. ¿Dónde está ahorita Karius?
¿Dónde jugó? En el a Newcastle, ¿va? Sí. Ay, güey. Napoli, Liverpool, Juve, Liverpool, Ajax, Liverpool. No mames, Ajax, Liverpool y parra idea, güey. No mames. No lo sé. Es que aparte Napoli agarra puro italiano. Y pues, ¿a dónde se van, güey? No se van a Liverpool. Ya, Luis Suárez, no me chingues, güey. Sí, cabrón. Suárez, ¿cómo se nos fue esa? Juve, Liverpool, Napoli, Liverpool. Pero está en perra. No, ni wey. Perra idea. Yo estoy frito, güey. Yo también. ¿Tú? No puede ser, güey. Es que te tiene que haber algo. Tiene que te lo juro algo. Que no puede ser, güey. ¿Ya lo buscamos? Sí, ya, güey. Sí, pues chingue su madre. Qué mal, güey. Estoy seguro que los primos van a decir que todos sabían, güey. ¿Cómo vamos en puntos? Ahí te va. Ángel 60, Ricky 175 y Padilla 175. Vamos tablas, cabrón. ¿No encontraste? Es que en una de esas ni hay, güey. Bueno, así de huevo debe de haber. Pero es que pinche Nápoles. Padilla francés no la quiso complicar mucho el cabrón. Se las dio de muy cagado el güey. Ah, estuvo muy bueno. Están muy buenas. Pues a ver, vamos mandando mientras el otro. Jugadores que hayan coincidido en... Es que no me sale, güey. Jugadores que hayan jugado en la Juve. ¿Y a quién le tocaba el de adivinar el jugador? Paul. ¿Ricky fue el último? Sí, yo empecé. ¿Sí? Vas tú. Entonces te paso a ti el iPad, güey. Pronto Vicha Karabatsky. Emre Can. Juve. La Juve y Liverpool. Liverpool, güey. Sí. Ah, no, te iba a decir Patrice Evra, pero no. Ese era... Y Napoli, güey, Napoli. Napoli, Liverpool, no mames. Vicha. Pronto, hermano. Te iba a decir, ¿te acuerdas? El puto japonés, el Minamino. Pero no jugó en el Napoli. Ese güey no jugó en la serie. Bueno, no ha jugado. ¿Ya traes el nuevo? Yo. Órale, suéltalo y tú ponte el temporizado. Jugó en el City, se fue al PSV, regresó al City y se fue al Arsenal. A la verga. ¿City, PSV, City, Arsenal? City, PSV, City, Arsenal. ¿Sinchenko? No, mames. Güey, pero... Wey. Ah, la verga, sí. No sabía que Sinchenko había estado en el PSV, güey. Ah, no. Y ese perro equipo, el del principio. Pero a ver, le toca ahora a Ángel. Güey, ¿y este puto equipo qué, güey? No, por eso ni lo dije, güey. Sí, no. Va a ser de Ucrania. Ni perra idea. A ver, es de Liga MX. Del 18 al 19 estuvo en Pumas. Se fue al 19-20 a San Luis. Y actualmente está en Pumas. Del 2020 a la actualidad está en Pumas. No mames, Charlie Rodríguez. Sí. Charlie Gutiérrez. Charlie Gutiérrez. Charlie Gutiérrez, sí. Charlie Gutiérrez, sí. Yo no me lo sabía, güey. ¿Sabes en quién estaba pensando? En Iniestra. Pero pues sigue allá, ¿no? Y creo que se fue a jugar. Nah, güey, yo supuse que la puso sin mame. Yo me acuerdo que el Charlie jugó ahí, güey, pero también la puso porque habíamos grabado con ese. Ah, estuvo bueno. Buen homenaje. Aparte, ese güey es Puma, el Padilla francés. ¿Ah, sí? Sí. Siguiente. Pero ya toca tic-tac-toe. Ah, no. No, falta Ricky ya. Tú sácate el cronómetro, porfa. Empezó su carrera en el Arsenal. Se fue al Brentford. Regresó al Arsenal. Se fue a la Roma. Y está en la Juve. No mames. ¿Qué pedo? Arsenal, Brentford, Arsenal, Roma, Juve. Ya la tengo. Ramsey. No. Ya la tengo. Perra, no, nada. Venga. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Vas. Chesney. Wojciech Chesney. ¿Conoces? Sí. Ese cabrón. Che, escritura rara. Ahora sí, tic-tac-toe. ¿Cómo vamos en puto? Pues nada, lo tuve bien yo. Sí, Ángel 70, Ricky 175 y Padilla 195. 20 arriba. Ah, no, porque se fue robo. Ajá. Ah, no. 190. 80. Ah, 90. Verga, me estoy fornicando, güey. Pero duro, güey.
Los momios aquí en Ghana se están cambiando bien, cabrón. No. Menos 180. Estamos a 15. Sí, estamos a 15. Ahora, el tic-tac-toe ese es un robo de puntos increíble, güey. Venga. Ven, vamos con el siguiente tic-tac-toe, otro de Liga MX. No mames, es que los de Liga MX a mí me zurran, güey. Estos están más buenos, güey. Chivas, América y Cruz Azul con Pachuca, Santos y Pumas, cabrón. ¿Quién empieza? Yo empiezo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. La Chofis en Pachuca y... Chivas. Y Chivas. Va, Ricky. Pues te voy a poner a... Verga. Verga, el Chaco, güey. 9. ¿En dónde? Pachuca y Cruz Azul. Mejor. Chucho Benítez, Santos y América. En paz descansa. No, entonces lo pusiste mal. No, América y Santos. Ah, yo Santos. No, pero ¿qué no Santos y América iría acá? No, iría aquí. Sí, estoy bien. A ver. Este es Pachuca y América. Y este es Santos y Chivas. Ah, bueno, Santos y Cruz Azul. El Quick Mendoza. Bien. Vas. Verga, güey. Sí, está un perro, cabrón. Ay, cabrón. Pumas y... No, güey. 10. 9. Aquí está, 9. Ah, ¿ya mamaste? Sí. Pachuca y América. Sí, el Chaco. Ya lo dije, güey. ¿Tú con quién? Ah, sí. Entonces, 10, 9, 8. Ah, pues la cagué, vale, verga. Vas. En Pumas y Chivas, pues el Maza Rodríguez. No, pero ya lo habías dicho. Ya lo había dicho, no, pero dije, dije Cruz Azul y otro. Cruz Azul y América. Dije Cruz Azul y América. Pero Chivas y América no es. Pumas y América. Digo, Pumas. Ahorita está en el Pumas, lo fichó Rafa Puente. ¿Maza Rodríguez? Maza Rodríguez está retiradísimo, güey. Maza Rodríguez se retiró hace unos 5 años. Júralo. Te lo juro por mi jefa, güey. Es que, güey, hay uno que está ahorita, cabrón. Hay uno que está ahorita. Ese les doy la pista, se la saben. Es ese. Que estuvo en Chivas y no, está. No, que ahorita está, lo fichó Rafa Puente. Está en Pumas. Está en Pumas, lo acaban de decir. Ah, ya sé quién. Pero te va a ti. Voy a poner a Van Ranking, güey. En Pumas, Chivas. Ok. Ah, bueno, pues ya te lo chingamos con eso. Santos y Chivas. Jesús Molina. ¡No! Te paraste. Cagado. Vas. Falta todavía el de Pachuca América, ¿eh? Pumas y América todavía falta, ¿no? Sí. Pues esto es Valdito Martínez, ¿no? No, ya tengo una de sí. ¿Vas? Hugo Sánchez. Ay, qué mamada, güey. Pumas, Cruz Azul. No sabrán ya los que dijimos, ¿eh? No. Ay, cabrón. Jorge Campos. Júralo que Jorge Campos jugó, güey. La máquina, güey. No seas pajero, güey. Búscale. El Brody jugó en Cruz Azul, güey. Güey, en Pachuca y América no jugó... Este Aquivaldo Mosquera. Ah, nos falta todavía, sí. Aquivaldo Mosquera. Aquivaldo Mosquera, sí. Completado. Güey, eres un pajero, güey. Búscale. Si no, que me quiten 10 puntos. Te quitan 50, güey. ¿Viste el último arquero, verdad? Sí, el de Aquivaldo. Jorge Campos sí jugó en la máquina, güey. Vas a ver. Se jugó, ¿va? ¿Dónde, cabrón? Universidad Atlante Galaxy. No, aquí está Cruz Azul. Sí, claro que sí jugó en el 97, güey. ¿Pero quién dijiste? Jorge Campos. ¿Pero quién? Pumas y Cruz Azul. Sí, Pumas, eso está claro. Vamos con adivina el jugador. Y le toca... No, yo la acabo de cagar otra vez, ¿no? Me toca a mí, ¿no? Sí. Ya queda uno con imágenes y los otros dos que te digo que salen los equipos. Ok, a ver. ¿Cuál fue la...? Sí, yo dije la de Charlie, que la tuve bien. Sí. Ah, sí, echarle que lo tuviste bien. Sí. Ah, no, y luego le tocó a Ricky que la cagó. Ah, sí, entonces me toca a mí. Te toca a ti. Sí, te va. Juegue. A la verga, güey. No sé decir. A ver. No mames. No te creas, creo que sí sé quién es, güey. A ver, suéltalo. Jugó en el Deportivo Cuenca, luego se fue al Barcelona de Guayaquil y luego se fue al Pumas. Ah. Y hasta ahí es donde lo de él, sí. No termina. Bueno, está actualizado, ¿ah? ¿Eh? Pues no sé, dale. ¿Ariel Nahualpan? Verga, creo que yo me la sé, cabrón. A ver.
Espérate, ¿cómo era? Dale. Espérate, es que no vi los equipos. Era piedra, papel, wey, o tijera. Pero es que no vi los equipos. Eso no es, pendejo. Es mi tenis, es mi destino. A la vida. ¿Te lo sabes? Tengo los nombres de los primeros. Yo tengo que Es Fidel Martínez, ¿no? No, no, no. No es el pinche Neymar ecuatoriano. Tienen que jugar sudeste. El tienen que. Es Club Atlético Talleres, ¿no? Es Temperley, Aldo Civi, ajá. Deportivo Cuenca, Barcelona, Sporting Cup y Pumas. Ok, pues a ver, échense el. Pues ya, yo lo dije, pues tú. No sé, güey, verga. Gustavo del Prete. ¿Quién era? Juan Ignacio Dineno. ¡No mames! ¡No mames, Dineno, güey! Ay, güey, no teníamos ni puta idea que estuve en esos equipos. En el Barcelona de Guayaquil. ¿A poco estuve en el Barcelona? Dineno. No, hombre, güey. Sí, sí estuvo. Pero antes de Pumas. Venía de meter un putazo de goles. Pero según yo no estuvo. O sea, no venía del Barcelona de Guayaquil. Según entonces. Yo, te lo juro que no. A ver, búscalo. Mientras. Si no, es punto para mí, ¿eh? ¡Ah! Te digo, venía en este equipo. La sí, no, vas a, ojalá venga del Barcelona Guayaquil. Y si no, punto menos. Bien verga. Sí, bueno. ¿Cómo vamos en puntos, Pato? Ahorita nadie latino, ¿verdad? Entonces igual, 100 Ángel, Ricky 195 y Padilla 210. Ya voy arriba. Dinero no viene de ahí, güey, obvio. Que no, cabrón. Sí, sí estuve ahí. Pero bueno, Barcelona, le faltó Deportivo Cali. Y luego, le faltó el Deportivo Cali. No mames, el puto Deportivo Cali. Güey, yo te lo juro. O sea, güey, me pones del Barça y Pumas. Te saca de pedo, güey. Del Barça de Guayaquil. Ese, sin mame, Nahuelpan sí fue así, ¿no? De Barcelona y Guayaquil se vino acá. Según yo, sí. No. Nahuelpan. Me duele la cabeza de pensar, cabrón. Como aquí. A ver, le toca a Ángel. Se puede. Sí, ya se desactivó otra vez. Ya. Ahorita que me lo mande. Venga. Entonces, ahora ya no hay foto, pero ok. Son los nombres, sí. Monarcas Morelia. No mames. Mérida. Pachuca. Tigres. León. Cruz Azul. Y León. Ya, ya lo tengo. Verga, sí sé quién es. 10. O sea, ahorita está en el León. 9. 8. ¿O pusiste temporizador? 5. ¿Ahorita está en el León? 4. 3. Nah, pues el que tal. 2. 1. Era papel o tijera. Ángel Reina. No. ¿En el León ahorita está Ángel Reina, güey? Digo, Ángel Reina, No, Mena no. Digo, Mena, perdón. 1, 2, 3. Pega papel o tijera. 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 Sí, Elías Hernández. ¡Bien, cabrón! Esos son 5 puntitos. Y ahora le toca a Ricky y ya. Pero ya no hay de jugador, ¿va? Sí, es el último, pero todavía quedan. Queda uno, o ya no hay más jugadores. ¿Falta uno? Sí, falta uno solamente. ¿No queda este y otro más? Sí. Pues ya con el último y ya luego nos damos con tic-tac. Dos tic-tac-toes y cerramos. ¿Cuánto va? 49. A la verga, eso se nos fue. ¿Qué pedo? No, este cabrón, verga. Bueno. Aldo Civi, Liga de Porto Viejo, Cerro Largo FC, Everton de Viña del Mar, Club León. Lucas Di Llorio. ¿Sí? Di Llorio. Sí, sí, sí. Verga, cabrón. ¿Qué es? Ni de pedo, güey. Ay, no mames. No me acordaba que venía del Everton, güey. Sí. Qué bueno. Entonces, hasta ahí terminamos con el adivina el jugador. Vienen dos Fury Tic Tac Toes. ¿Cómo vamos en puntos? En puntos va Ángel 100, Ricky 205, Padilla 215. Ok, 10 arriba. Se cierran los momios, güey. Los dos pagamos negativo. Venga. Puta madre, cabrón. Aquí sí tiene que estar, cabrón. El pinche Padilla francés se mamó con los de Liga MX. Pero están verga, güey. Venga. Pero, güey, casi que los dos fueron igual. Sí, pues es que también Liga MX. Y otro igual, cabrón. Los equipos que tenemos para el tic-tac-toe es Barcelona, Liverpool, Ajax, Juventus, Dortmund y Lyon. Empieza. ¿Quién empezaba? ¿Yo? Sí. ¿Están seguros? Sí, porque ahora, la pasada empecé yo. Empecé yo con Cristiano. Real Madrid. Sí, yo. Ah, no, eso pasa. No, pero, güey, dale, empieza tú. Dale, dale. Es
Dembélé en el Borussia Barça. Vas, Ricky. Pjanic. En Juve, el Barça. Memphis Depay. Lyon, Barça. Ya nos chingamos al Barça, güey. Ya sí, lo fácil, claro. Ese es el pedo. Ya, ya tengo otro. Verga, güey. Es que Liverpool, no mames, caga el palo, güey. Borussia y Liverpool. Uh-huh. Ya también. Nah, 7, no, 6, ¿no? Vas. De Ligt. Ay, qué puta hueva contigo, güey. Pues Emre Can, Liverpool y Dortmund. Pero ya lo repetimos. Pero era con la Juve, era con el Dortmund. Pinche gato. Vas. En el Olympic Lyon y Ajax, uh-huh. Este Tagliafico. Sí. Verga, eso sí, no mames, ni de pedo ligado. Ve Borussia y Ajax, Haller. Es que otra vez Liverpool, Juve, no mames, güey. O Liverpool, Lyon. No me chingues, güey. Ay, sí, yo, mames. No. No, o sea, el que se le ocurra, güey. ¿Tú? Es que faltan dos, güey. Estoy pensando. Pero... Falta Liverpool y Juventus otra vez. Y falta Lyon y Liverpool. La pasada, ¿quién fue el que jugaba ahí? ¿En el Liverpool y Juve? No. En Chile. En Richard. Y Artur Melo. Esos eran los dos que traíamos. Y Liverpool y Lyon, no mames, cabrón. De huevo ahí. Hijo de su puta. Ay, güey, es que, güey. Es que del Lyon, ¿quién ha salido verga? Tolisso, estuvo pero en el Bayern. Pues obviamente Memphis, güey. Benzema, Lloris, Juninho. No mames, no hay. Y Liverpool, Juve, güey. No hay un cabrón que una. Conate no jugó en el Lyon. No, dime que sí, güey. Conate viene de... Claro que jugó en el Lyon, güey. No jugó en el... Conate viene de Leipzig, ¿no? No jugó en el pinche Lyon y Liverpool, uno que se llama Gorkov. Güey. No, a ver, Gorkov sí jugó en el Lyon, obvio. Sí, pero en el Liverpool... Espérate. Me hiciste dudar, güey. Nah, creo que no, ni de pedo. Conate no. No, ¿dónde viene? De Leipzig, ¿no? Sí, pero podría ver su primer equipo. ¿Y cuál fue? Schulz. Motofrin. No, jugó en el Lyon. Pero no jugó en el. No jugó en el. A ver, güey. Piensa, pendejo. Puta Lyon madre, Liverpool, güey. No hay. Güey, Juve Liverpool. Sáquense a la verga, está perrísima. Y debe de haber, güey. Es que casi que actualmente la plantilla de hoy debe de haber uno, güey. Juve Liverpool, güey. Juve Liverpool, güey. ¿Cómo no va a haber, cabrón? No lo puedo creer, güey. O sea, le salió el gallo. Cabrón. Es que, güey. A ver, Lichtsteiner, ¿de dónde venía? Ah, no, pues no importa, ¿verdad? Gente de pendejadas, padilla. No importa, güey. Es que sí, mami, creo que venía del Lyon, güey. Antes de. ¿Pero qué? ¿Dónde jugó? En la Juve, pero pues no coincide. Que andaba pensando, pero pues no coincide. Ya hay que buscar en vez de antes. No, güey. Es que, güey, ¿cuántos puntos van? ¿Cómo van los puntos? ¿Cómo vamos? Ángel 120, Ricky 235 y Padilla 235. Ahí está. Estamos empatados. No, pero es que yo no. O sea, tampoco nos vamos a aventar 15 minutos así, güey. Es que creo que tengo uno. Pues dilo. Pero es pajearme durísimo. ¿Por qué tiene? Luis Saja. Pero no sé si jugó en el Liverpool o era solamente en el United. A ver, búscalo. Está cagado. A ver, ¿quién verga es ese güey? Güey, campeón de Champions con Ferguson. Louis. Así como de Louis Vuitton. Louis Saja con H. ¿Y por qué no dijiste eso en el United Liverpool? Porque no me acordaba hasta ahorita que. Pinche pajero. Es que a ver, espérate. No sé si jugó en el. No sé si jugó en el Liverpool, pero sí jugó en el United y un vergo de tiempo. Y en el Lyon creo que también, güey. A ver, dime que en el Lyon sí. No. ¿En el Lyon no? Eres un pajero, Padilla. Ni uno. Te lo juro que eres un pajero. ¿Y ni en el Liverpool? Cuantísimo, no. Güey. Chingado, cabrón. Te juraba que sí. Pinche. Güey, estás bloqueado.
Estoy bloqueado. Ya mamaste. A ver, ¿cómo le pones para saber? Es jugadores que jugaron en el Liverpool y Juventus. Es que, güey, no puedo ser posible, te lo juro. O sea, ponte a pensar de que en mediocampistas, güey, o algo así. Es que, güey, a mí no me salen cuando los buscas así, güey. No, o sea, a mí solo me pareció que Emre Can y ya, güey. Pero... puse jugadores en Liverpool y Juventus, no. No, güey, no sé. Ni idea, cabrón. Ni idea. No, ya se fue. Ya mamamos. Pero lo estamos buscando a ver qué pedo, güey. Ya sé uno. Ay, no mames, ya mamó, güey. Sí, ya mamó. Jibril sí sé. Ay, güey. A ver, checa si jugó Shaqiri, güey. ¿En Lyon y Liverpool? Ah, pues sí. Sí. ¿Shaqiri jugó en el Lyon? Sí, güey. No sé si por qué. Ah, sí. Hace poquito antes de irse a Chile. Dejan Lovren. Pero el de Juve y Liverpool es el que quieres saber. A ver. El otro estaba cantado, güey. ¿Qué jugador jugó? Sí, cantado, no mames. Güey, no hay. Te lo juro que nunca ha habido en la historia jugadores de la Juve y Liverpool. Más que Arthur Melo. Emre Can, Arthur Melo. Ian Rush. Te lo juro por Dios que me iba a pajear con Ian Rush. Pero, güey, es que se me hacía raro que un inglés jugara en la Serie A, güey. Por eso no lo dije, pero te lo juro. Y era galés aparte ese cabrón. Bueno, un puto del Reino Unido me vale verga. Imposible. Estaba perrísimo. No. Rabiot. Ah, Rabiot no jugaba en el Liverpool. No, ¿verdad? No. Se decía que iba a jugar en el Liverpool, pero no. Júralo. Te lo juro por mi jefe. Pues ya, siguiente y último. Qué mamada, güey. Ya te mandé de fondo verde, güey. ¿Un tic-tac-toe de fondo verde? No. Ay, cabrón. ¿Te aparece? Ah, sí, ya te aparece. Último y empieza... pues empiezas tú, porque empezó Ángel el pasado. Vamos empatados entonces en puntos... Ya, te vas a perrar la primera. ¡Reus! Digo, Gotze. Ah, no. La cagaste, cabrón. Bueno, Reus jugó en el puto... No. ¡Sí! Mario Gotze. No, ya lo dije, pendejo. Bueno, a ver, primero tenemos que decir los equipos, güey. Bayern. Ok, luego me toca a mí. Ya mamaste tú. Bayern, Barcelona y Chelsea. Y de los otros son Dortmund, Madrid y Manchester United. Borussia Dortmund y Bayern Múnich, Robert Lewandowski. Real Madrid y Bayern Múnich, Toni Kroos. Ok. Real Madrid y Barcelona, Luis Figo. Manchester United y Bayern Múnich. 10, 9, 8, 7. ¡No! Manchester United y Chelsea, 5, Fabregas. 4. ¡No! 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 Me va a mí. Real Madrid y Chelsea, Eden Hazard. Hijo de perra, güey. ¡Qué pendejo, güey! ¡No! Puse nervioso. Borussia Dortmund y Barcelona, Aubameyang. Manchester United y Chelsea, Falcao. Man United y Barcelona. Verga, creo que ya lo había dicho. Lo había dicho, güey. Man United y Barcelona. Debe estar muy fácil, güey. 6, 5, 4. Víctor Valdés. Ah, la verga, sí, güey. Borussia Dortmund y Chelsea, Christian Pulisic. Y falta Bayern, Múnich, Manchester United, Bastian Schweinsteiger. Se acabó. ¿Cómo quedamos? Ángel 150, Ricky 265 y Padilla 265. Empatamos. Ay, cabrón, qué bueno estuvo, a la verga. Una horita llevamos de episodio. Güey, leemos algunas te lo preguntas juro, o a la verga. Sí, que no. Unas dos, güey, tres. Ya mándanos a la verga. Güey, a ¿sabes qué me cogió duro las transferencias? Porque a mí también, en los TikTok sí le di casi todo. Sí. A mí las transferencias también me cogieron. Las transferencias, no sé por qué me bloqueaba tanto. Pero, güey, aparte este pendejo ganaba todos los putos piedra, papel o tijera, güey. Sí, también. Te lo juro, no perdí ni uno. Ninguno. Creo que uno, güey, perdí y ya. Güey, estoy cabrón, soy buenísimo. Pero no mames, güey. Yo los TikTok una mierda. Yo sí la rompí ahí, güey. Güey, yo bajo presión no funciono, ¿eh? Es que esto está... Fabregas. Fabregas. Güey, yo la... Güey, yo Reus, cabrón. ¿En qué puto momento? Güey, pero yo me sentía mucho más presionado de los de transferencias. ¿Neta?
Sí, güey, mucho más. En los TikTok tú tenías tiempo de pensar en lo que el otro culero pensaba, güey. Claro, güey. En las transferencias pelabas. Ojito. A verla. Ojo. Ojito, primos. Ojo. Nah. La mamás. No la vas a leer, tú no sabes de qué hablamos. Sí, no. Pero no la mamás. ¿Crack? Claro, güey. ¿Sí? Sí. ¿Tú no? Claro, güey, obvio. En breve. En breve. Top 3 juegos de casino, dice Lalo Díaz. Pues Blackjack, o sea, bueno, he ido a un casino creo que 2 veces. En la ruleta. La ruleta es a mí lo que más me gusta, güey. Todos los que van dicen que el póker, no más. Pero, pues, o dicen también el Texas Hold'em, ¿no? Pero es como el póker, ¿no? Según yo. ¿Sí? Es muy parecido, sí. Las maquinitas, no las mamas. Qué no. Hueva, güey. Pero, güey, obviamente si vas a un casino es para ir al pinche buco, güey. No vas a... No vas a jugar en meses, no vas a apostar en deporte, efectivamente. Mi mamá va a ir a la verga. Ojito esta. ¿Ok? No. Si tuvieran la oportunidad de ver un partido histórico en vivo, ¿cuál sería? ¿Qué partido si dices, no más, me hubiera fascinado estar ahí? Me mamaría el milagro de Estambul. El Liverpool, mira. Tiene que ser así, algo así, que no sea de que Argentina, la final del mundial, porque pues eso es obvio. Algo más low-key son. Eso me excita. Esta verga. Verga, yo no sé, güey. Sin mame. A lo mejor. Yo ya lo tengo. ¿Cuál? Manchester City Tottenham. ¿Te acuerdas el de la Champions? Pero esa madre poquito? No es histórica. Bueno, güey, no me la va a jalar con el gol del siglo. O la mano de Dios, güey. O sea, uno así. Pues ese wey, partido, la mano de Dios y mamas, a ver, el gol. Pero pues es que eso ya sabemos, güey. Eso es. Sí. O sea, si me dieran uno nomás, pues Argentina-Francia, la final del Mundial. ¿Estás de acuerdo? O sea, es el mejor partido que has visto en tu vida. Obvio, güey. ¿Tú cuál? No sé, güey. La neta no sé. Sin mamar. A lo mejor... No mames, el de la décima. Digo, el de la novena del Madrid. O la décima. O la décima. Pues es que, o sea, si histórico, así en la verga. Sí, exacto, güey. No, por eso, pero el de la novena, el de la de Zidane. Eso no lo vi. Eso sí me lo mamas. Ah, una que no nos haya tocado bien. Sí, por eso yo dije eso, güey. No, de eso no lo. O sea, güey, pero por ejemplo, yo me iba más así, por ejemplo, de que, no sé, ver jugar a Di Stéfano, güey. Con Puskas, güey. Sí, que una, no sé, güey, la semi. No mames, era Cruyff, güey. Un partido, güey. La naranja mecánica, un partido del mundial del. ¿Cuál fue el mejor partido de Cruyff 74. En su historia? Puta idea. Dicen que en la final se la mamó, pero pues. Pero ¿en la de Argentina? No, él fue la de 74. Argentina no jugó. Solo jugó un mundial el güey, fracasado. ¿Pero fue subcampeón, no? Sí. Pero luego Argentina 78 también fueron subcampeones sin él. ¿Qué empezó? ¿Lo sacó? ¿Has visto ese partido, güey? Sí, no mames. Doblete, ¿no? Sí. Que, a ver, si hubiera una caja con cosas que hayan perdido, ¿qué recuperarían? No mames, he perdido como 4 iPhones, güey. Neta. O sea, te lo juro, lo recuperaría en breve. Verga, pero sí que haya perdido, güey. Que digo, no mames. Te lo juro, yo creo que lo más cabrón que he perdido en mi vida ha sido mi cartera, güey. O sea, nunca he sido así de que. Yo tampoco, güey. O sea, lo. No sé, o sea, me tendría que poner a pensar, pero a lo mejor un AirPod. O sea, perdí uno. Güey, pero pues yo. O sea, yo sin más me he perdido de que un 10, güey. Perdí el iPhone 5S, el XR, pues el otro que traía el 12. Y luego iPods perdí como 2, güey. Siempre toda la vida he sido bien putesco, güey. Para ese pedo, güey. Pero yo no, güey. De morro perdí un chingo de veces de que la lonchera y la chava. Ah, no mames, los toppers que tu mamá te zurraba. Yo la lonchera, güey. O sea, era de que la primera semana, güey, de la escuela y pinche loncheras. Estaban bien perras caras, cabrón. La perdí, güey. Mi jefe me dio una verguiza, güey. O sea, no, me quedó horrible. Güey, era de que diario, güey, así me dio las trocas, güey. Sí, claro, güey, claro. Mi jefa dice, güey, pero yo no le creo que Camila iba siempre a la oficina del profe Armando a checar las cosas perdidas ya después de que ella salía que para recoger cosas mías, güey. Nah, man, eso no es cierto. Están buenas hoy las preguntas, ¿eh? Sí, qué pedo, güey. ¿Qué prefieren? ¿Perder una final contra tu máximo rival en tu cancha o nacer en Celaya? La verga, güey. Perder una final. No, nacer. No, sí. Perder una final contra tu serio rival. A ver, ¿qué es peor?
Esa es cosa del debate, güey, que dicen que irte a la B o que, verga, tu rival te gane la Libertadores. No mames, güey. Nada, o sea, es mucho por irte a la B. Pero es que... Es que, güey... Yo estoy con Ángel, pero yo la humillación... Yo nunca la verga de esos cabrones, o sea, de Boca. Entiendo la rivalidad, pero, güey, en el momento, en el puto enfrentamiento directo más importante de la historia, ganó River. O sea, para mí eso es más humillante en cuestión rivalidad, ¿sabes? Exacto, eso sí. O sea, en la rivalidad, uno contra uno, River ya ganó el más importante. Pero si fuera el caso como Monterrey y Tigres, ay, sí, que Rayados descendió a Tigres, vete a la verga, y luego Tigres le gana una final, yo ahí sí digo, es más humillante que te descienda tu equipo rival, güey. Ahí sí vete a la verga. Aparte, River sí ha estado en la B, ¿no? Sí, pero sí, a River no lo descendió Boca. Ajá. O sea... Es obviamente mucho más grande Boca que River. Es una realidad. Tiene más Libertadores. Sí, sí, no, sí. Pero no tiene más campeonatos. Eso yo creo que es más culo perder una final de Libertadores contra tu rival que descender. No, obviamente, güey, el descenso, yo me imagino que para la gente pues fue culerísimo, güey. Pues quemaron el perro y estadio y así, ¿no? Fue un cagadero. Pero, güey, o sea, yo me refiero neta en la rivalidad, güey. Así, histórica, güey. En el momento cumbre de la rivalidad... Güey, final de Libertadores. Y te gana tu rival. Pero si era favorito River, ¿no? Sí. Ahí sí era, pues sí. No. Todo lo que venía haciendo con Gallardo. Sí. Pero güey, no mames, era cuando Benedetto estaba en su puto prime, güey. Pero no mames, River tenía Juanfer Quintero, el Piti Juanfer Martínez. Juanfer Quintero no era ni titular, güey. Pero Juanfer Quintero metió gol, cabrón. Sí, pero entró de banca, güey. Prato. Ay, lo que es Prato no lo vas a comparar con... Benedetto, güey. Güey, ese River venía a ganar la Libertadores un año. Y también no creen que jugó en contra, que no fue, o sea, que nadie tuvo, o sea, que fue en el Bernabéu. Pues eso es el pedo, el pedo fue la afición, güey. De River. De River, ¿verdad? Pero no se jugó ni uno en, no, sí se jugó uno en la Bombonera. 1-1, ¿no? 1-1. No, 2-2. No mames. Fue 2-2. Y allá fue... 2-0, ¿no? 2-1. Allá fue... Yo me acuerdo el gol del Piti al final que se fue 3-1 solo, fue, ¿no? 3-1. Ya, Andrade... Pinche golazo de Pipa Benedetto, paso verga. ¿Andrade era el portero de Boca? Creo que sí. Ahí Julián todavía no estaba ni de banca. No creo, güey. Estaba muy mal. Fue en 2019, ¿va? Sí, 19. 19 o 18. Hablen del clásico tapatío. No estoy chingando ahorita. Pues sí. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuánto varo y me sigues? Ojo. ¿Cuánto le damos para seguirlo? 5K, ¿no? No, 10, mames. 10K. 10,000, te pasamos luego el lugar donde nos trajimos. Tres lugares para soltar la roca. O sea, ¿se refiere a dar anillo? Ah, sí. Sí. Quiero decir cagar. Pues, no, para soltar la roca, pues sí, soltar el anillo, ¿no? La roca, el la diamante. Piedra, el diamante. Sí, pero güey. ¿Sí se refiere a eso o a cagar? A ver, vamos a decirle como si fuera lo del anillo. ¿Dónde lo darían ustedes? Definitivamente bajo el mar, no. Ah, no. No mames, yo me daba... ¿Pavor? Me da pavor, además como que abajo, no sé. Definitivamente en mi ciudad no. Eso sí se lo aseguro. No, eso nunca. O sea, mínimo. Así vamos a poner que estaría jodidísimo en San Miguel. Ok. Yo lo que, a ver, no sé, pero lo que sí tengo claro es que nunca lo haría en una actividad así extrema. De que en un paracaídas, güey, aventándome de una... Pero güey, de pendejo te vas a la playa con tu vieja. Obvio, ajá. Yo te diría en un lugar... turístico. Lo ideal sería en París. Sí. Obvio, güey. Perdóname. La ciudad del amor, güey. Sí. ¿Viste el de ahorita que le dieron una tostada de mariscos? No. Mames, ¿no viste? En botana, güey. En unos mariscos en no sé dónde, en México, así en la tostada, en el aguacate, ahí, la roca, güey. Güey, estaría del pito. Estaría del pito que le des, no sé, en un pastel a tu vieja y se lo traga. A la verga. No, mames, no, la abro. También en la playa, ¿sabes qué pasa, güey? Que a la vieja se le cae el anillo y se le pierde, güey. Ah, sí. O luego de que se les... que no les quede y se les queda atorado y es un pedo, güey, quitárselos. ¿Sí? Porque creo que... no sé si es en la playa o dónde, verga, es que así en cierta altura te hinchas, güey. Y de que se lo ponen y... más bien en las alturas, ¿no? Sí, pues yo creo. De que Machu Picchu, mamás, así. Qué culero. Sí. Sí, sí, por eso les digo. Imagínate que tu morro se trae el pinche anillo. Sí. O sea, el pendejo de instante reaccionas, sí, un vergazo para que... sí. A ver si atrás el pito.
¿Sabes? A mí que no está nada fresa. De que así en un restaurante y la copa de champaña. Nah, eso es puta gatísimo. Salud, y le haga así el anillo ahí adentro, güey. Eso es gatísimo. Güey, pero por ejemplo, una. ¿Qué ibas a decir? Que. O sea, sin mame. Antes, como. O sea, ya ves que antes, pues cuando tenías novia, sí te le declarabas de que. Verga, no sé, llevas una pancarta. No, ah, sí, pues sí. Ahorita, ¿cómo se le declara? No, ahorita sí, nada más les das las flores. O literal, la verga que la llevas a la y quieres ser mi novia. Güey, pero no mamas. No mames estar en una cena y decirle así de la nada. ¿Quieres ser mi novia? No, pues. No. No me había puesto a pensar en eso. Pero es que ya como que ahorita en nuestra edad. Ya no se usa. Lo das por hecho, ¿no? Sí, como que ya, güey. ¿No de que novios? Novios. La mano y la verga. No, pero yo creo que si le das. No, si le das unas flores. Sí, yo, o sea, yo la quería. Pues compro unas flores, llego a su casa y cuando abre la puerta le doy las flores y le digo, ¿quién es mi novia? Verga, pero eso está muy old school, ¿no? Sí. No está old school. Claro, unas, güey. No unas pinches floresotas. No, 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 eso está bien gato. Unas putos ramito de que, güey, cuando te abre la puerta le dices. Pero imagínate de que te abra la puerta y esté en ropa el gimnasio. No mames eso. Ay, me vale pito. Güey, esa vieja ya sabe casi que te le vas a declarar, güey. Pues sí, güey, pero está en la verga. Que huela pura puta cabeza. Oye, mejor. Que llegue a su clase de indoor cycling. Qué asco a la verga, güey. Sí, nah. No, mejor pues en una cena, güey. Pero a ver, en la cena te imaginas sentado, que estás con el medio perro corte, siento el hocico, ya acabas. No. Te dan un pastel que se quiere hacer. Eso está. Güey, y luego volteas y le dices, ¿quieres ser mi novia? No, es que, güey, no sé. Güey, que esa pregunta ya está bien anticuada. O, güey, así de que en un viaje, o sea, no en un viaje, obviamente, pero de que en una sierra, pon tú. O sea, llevas un ramo y tantos amigos, güey. No, pues la llevas a caminar y ya que dejas un ramo por ahí en la esquina, en el pinche medio de la nada y lo levantas. Verga, no, güey. No, eso es para darle el anillo. Estoy pajero, güey. Ya lo mamas. ¿Cómo? Verga. Güey. Eso no tenemos novia. Parte 25,000. Ah, o sin mami. A ver, saliste con ella, te la pasaste verguísima. Fuiste a cenar. Y antes de bajarse en el coche, le dices, ¿quieres ser mi novia? Pero, güey, no te vas a dar un ramo en el coche. Estoy no, güey, no, a la verga, ya cenaste, te la pasaste verguísima. La vieja ya se lo va a esperar antes de bajarte. ¿Quieres ser mi novia? No, luego, no, no, pero, ¿o qué tal? Haces así lo mismo, vas a cenar la verga y ya la vas a dejar en su casa y tienes un ramo en la cajuela, güey. O en la más puto atrás, seco. Y ya, güey, lo sacas el ramo y ahí le dices. Eso, güey. ¿Qué podemos hacer, güey? No sé, güey. Es que nunca me había puesto a pensar, cabrón. Ya sé. Por eso no tenemos novia. Ya se acabó la pila de la cámara de allá. Pues ya vamos a cerrar. Ya saben, como siempre, los invitamos a que apuesten en OneXBet. Recuerden que con el código promocional Padilla, en letras minúsculas, en su primer depósito se llevan un 130% adicional. ¿Dirías que lo aprovechen o no lo dirías que lo aprovechen? Serán unos pendejos si no lo aprovechan. Lanita gratis, no a cualquiera le llegan. El link para descargar y registrarse en la aplicación de OneXBet lo encuentran por ahí en la descripción. Ya lo saben, primos, suscríbanse, díganos si les gustó este tipo de actividades. Creo que quedó bastante chingón. Podemos seguir haciendo con dinámicas diferentes, etcétera, etcétera, si es que ustedes nos lo piden. Síganos, suscríbanse, denos like, comenten muchísimo y si tienen primas buenas, échenoslas. Nos vemos en los comentarios. Bye, bye.